Hola, pues, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Cloud. Y bueno, estamos aquí en Bone Bro, en la aldea de los selenitas. Han puesto en marcha un plan porque no les gustan los humanos. Han roto las escaleras, ese es su plan. Vamos a subir por aquí. Vamos, que nos han tirado algo. Ese es el plan, vamos, que nos ha hecho. Ha conseguido que nos desmayemos. ¡Wow! ¡Bingo! El primer intento y míralo. Como es poco aburrido. ¿Qué haces con eso? Bueno, en fin. Me han mareado y me han como atado ahí. Así que estás por aquí, que busca a un humano en un lugar como este. ¿El genio? ¿Qué es eso? No tiene sentido decir tonterías. ¿No? Si necesitas hacerte el tonto, te hundiré en el agua. Nem. ¿Qué está pasando? Parece que esta persona está diciendo la verdad. Cristal, ah, por favor, ven. Wow. Algo ha pasado. Allá vamos. Brrr, clunk. Empieza lo gordo, chicos. Mira el genio cabrón fumando, es un puro. Vamos, como que nos pone una toma y en plan en su castillo del genio que está viva la vida. Siento una intensa fuerza. Debe ser el genio del que hablaba el chico. ¿Es este el genio de la oscuridad que nuestros antepasados encerraron? Probablemente. Que no me quería y si os decía la verdad, cojones. ¿Qué? ¿Nos estás diciendo que encerremos al genio? ¿Qué va? Nunca. Nunca podemos encerrar a un monstruo. No con las habilidades que tenemos. Ahora. Teo lleva razón, la magia es el secreto que hemos heredado de los selenitas, aunque parece que la hemos perdido por llevar tanto tiempo en esta tierra. Afortunadamente ya no tenemos el poder de encerrar al genio, joder. Pero eso no significa que todo esté perdido. Oh, ¿qué haremos entonces? Aquí no hay selenitas que puedan utilizar la magia, pero si vas a la luna puede que encuentres a alguien que sí pueda. Ah, llevas razón, tenemos que ir a la luna. Hey, como salta, Teo. Los selenitas siempre hemos estado esperando que llegara una nave oculta en este lugar que nos devolviera a la luna. ¿Cómo? ¿Puedes hacer algo así? O sea, que son habitantes de la luna. Está bien, no la usaremos en un tiempo de todos modos. Trae aquí la esfera lunar. Roger. La esfera de la luna es para mover la nave lunar. Con la esfera puedes controlar la nave por control remoto desde cualquier parte. Oh no, la esfera lunar ha desaparecido. Qué casualidad, ¿qué quieres decir? ¿Sabe alguien dónde está la esfera? Señor, el otro día Josca fue a Resinas a vender frutas de la luna. ¿Puede ser que sin querer la mezcla con las frutas? ¿Josca? ¿Sí? ¿Hay algo de la esfera lunar? Ahora que lo dice, recuerdo que había una fruta de un color raro entre las otras. Debe ser esto. Debe ser eso. ¿Cómo pudiste hacerlo? Lo siento, jefe. Parece ser que no te vamos a poder dejar que uses la nave lunar. Sin la esfera lunar, no podemos manejar la nave lunar. ¿Por qué no vamos a a Reinas a buscar la esfera? Es una buena idea. Encontrar la esfera tú solo y manejar la nave lunar. Este tipo de cosas tienes que hacerlas tú, supongo. La tendremos de vuelta en cuanto te hagas con ella. ¿No te parece un poco perezoso de tu parte? Ahora introduciré Reinas en el mapa. Cuanto antes mejor, venga. Vale, nos tenemos que ir a Reinas, chicos. Reinas es el siguiente destino. Vale, o sea, ya nos ha introducido Reinas en el mapa. O sea, simplemente, ¿veis? Aquí tenemos Reinas. Entramos a Reinas.
Una tierra que me gusta mucho, ¿eh? Os lo tengo que decir. Reinas me mola. Es una ciudad portual. De comercio y tal. Está genial. Y esta música, buah, me pone los pelos como escarpias. Ya tenemos aquí el siguiente templo, la siguiente mazmorra. Bueno, como veis, hay solares vacíos que iremos llenando con las atlas. ¿Vale? Como ya bien sabéis, yo soy muy de usar esta mierda. A ver si me deja. Aquí. Hemos saltado un buen trecho. Tenemos que salir ahí al puerto. El genio también ha arrasado esta ciudad, lógicamente, y con Atlas, pues tenemos que liberarla. Solo hay una persona. Oh, tú. Así que hay más humanos aparte de mí. Pensé que era el único que quedaba en el mundo entero. Qué bien saber que hay alguien más, aunque sea solo un niño. Soy random. Vendo cosas aquí en Reina, así tú. Es que tú eres Cucos. Uy, no tenemos por qué estar en pie. ¿Por qué no vamos a mi tienda? Vale. Ah, nos va a chantajear. Creo que sí, que nos chantajeaba. Que quería una cosa a cambio de la esfera lunar. ¿Qué? ¿Han devuelto a la vida ese monstruo gordo? Estúpidos. Deben ser del este. Seguro que traman algo malo de nuevo. Esas gentes egoístas del este, la escoria chupasangre de la tierra. Incluso entonces. Caray. ¿Y cómo es la esfera lunar esa que estás buscando? Ya veo, quizás en este tesoro esté en el tesoro submarino. Ah, vale, no nos chantajea. Es un barco hundido en el fondo del mar. Muchos mercaderes de reinas lo usan como almacén. Pero ahora ha cambiado porque hay monstruos por todas partes. El monstruo gigante que atacó reinas debe ser la causa. Actualmente es tan peligroso que ni podemos ir por nuestras cosas. ¿Aún estás pensando en ir allí? De acuerdo, te ayudaré. Ven, seré tu guía. Nos va a dejar un submarino. Podremos bajar hacia el barco hundido e intentar encontrar la esfera lunar. Pues mira, no nos chantajea, buena gente. Cucos es un mal pensado. Reinas es una ciudad de comerciantes. Algunos objetos son bastante caros. Hay que tener cuidado con ellos. El lugar más seguro para guardarlos aquí en Reinas es la caja fuerte del fondo del mar. ¿Y qué hace un barco hundido allí? ¿Quieres saberlo, verdad? Hace unos 100 años murió la reina de Reinas. Y la gente de la ciudad, que la adoraba, hundió su barco favorito con ella dentro. Ese es el barco hundido en el fondo del mar cerca de Reinas. Cuando Reinas revivió como ciudad comercial, el banco hundido de la reina se convirtió en un tesoro submarino. Suena poco considerado, pero este es el espíritu que los de los mercaderes para sacar provecho de todo. Muy mercantil. ¿Qué? ¿Cómo demonios vamos a llegar hasta allí? Pues con el submarino. Toan. Dale un vistazo a esto. Es un submarino, el Tortuga, para hacer viajes al barco hundido. Es lo que los mercaderes usan para traer y llevar objetos al tesoro. Están seguros en el fondo del mar. Venga, todo tuyo. Solo puede llevar una persona, así que tendrás que ir solo. Tranquilo, no te iba a pedir ayuda. ¿Cómo funciona esto? Es fácil. Te montas y te lleva al barco hundido. Está diseñado para mercaderes que no entienden de máquinas y solo saben contar dinero. Estaré en mi tienda. Pásate si necesitas algo. Tengo un montón de cosas. O te echaré una mano, pero te cobraré las cosas. El mercader tiene que hacer su trabajo incluso en tiempos como estos. ¡Qué cabrón! Pero bueno, reconfortante saber que hay una tienda. Conducir el submarino. Venga, que está hecho para mercaderes estúpidos que solo saben contar dinero. El Tortuga. Buah, aquí hay mucha magia en este templo y muchos monstruos hijos de puta. Con perdón, chicos. Ya sabéis que siempre desde el perdón. Pues nada, vamos a jugar unas fases en el barco hundido. Ahí está el barco favorito de la reina. Está iluminado porque, como ya he dicho, lo usan
hay muchos monstruos. O sea, es una auténtica mazmorra. Es una auténtica trampa para nosotros. Buah, me acuerdo un montón de esta imagen, chicos. Esto me viene mucho a la cabeza porque yo aquí jugué mucho. Jugué mucho. Me costó un poquito este tema. Dado mi inexpertibilidad, por así decirlo. Era el quinto juego que me iba, que estaba jugando así para pasármelo. El quinto en serio de aventura rol, me refiero, porque había jugado muchas más, pero así de aventura rol, pues sería el quinto así, ¿no? Después tengo Ocarina of Time y demás, pues probé este, me encantó. No lo tenía, lo tenía que ir alquilando, esa era una putada, hasta que al final lo compré, pero bueno, eso son otras cosas. Y aquí eché mucho tiempo, ¿vale? Estas son las nuevas puertas, no hay búhos, hay ganchos. Y hay que encontrar, creo que una caja. Siempre tenemos la magia de Dark Cloud flotando en el aire. Capa 1. No sé cuántos niveles hay. Luego lo miraré. A ver cuántos hay. Siempre lo miro. En el otro lo miré cuando ya me quedaba uno. Mira, aquí tenemos Paragoro. Aquí vamos a conseguir. Aquí vamos a conseguir una compañera en Reinas. Muy buena. Uf, cómo luce la espada, cómo. De verdad, cómo me gusta esta pantalla, me gusta. Quizás porque aquí pasé mucho tiempo, le tomé mucho cariño. Me quedé en la luna. Y bueno, espero superarme. A ver, no sé si. No, la señal no. Vale, la espada búho es una patata. O no. No, es buena, es buena, es buena la espada búho. Es buena. ¿La puedo fusionar ya esta? No, fortalecer. No, aún no puedo fortalecerla. Subiré luego la espada búho. Bueno, vamos a estrenar nuestra espada. ¿La estrenamos? Venga. Vale, os ha gustado, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cómo revienta? Vale, me has dado. Shh, tranquilo, campeón. Ahí. Qué buena, o sea, objeto. Sí, mismo. Desde aquí la podemos hacer también. Un polvo de oro. Bien, perfecto. La verdad es que es muy buena la espada, pibe. Las cosas como hay que decirlas. Bosteada es una puta máquina. Pero sí, yo sí. Un match go on. Vale, ¿por qué no estoy mejorando a Rufiyoshi? Ya lo veréis por qué. Vale, mirad, esto es la salida, por así decirlo, ¿vale? Esta es la salida. Bien, vamos a buscar las Atlas. Y aquí hay que ir con mucho ojo. Vale, un Atla. Ah, no. Sí, está detrás. Es una caja o un garfio. No, un garfio lo que necesitábamos. Era un garfio. Un garfio y nos hemos. Y es, por así decirlo, la llave del nivel. Mola, porque no tienes que estar que si la castaña, que si la piedra. Por eso mola. Tienes sed. A ver si aquí hay una charca. Que no hay una charca. Una agüita pequeña. Ahí está. Vale, no pasa. La verdad es que me interesaría armas para mis compañeros, porque yo voy muy bien de momento. Hola. Perfecto. Y vamos. Vamos muy bien para esta mazmorra. O sea, vamos sobraos. Carreta peces. Muy bien. La corcea. Parece que ya les está costando bastante. No nos podemos quedar sin polvo de oro, así que voy a ir comprando polvos de oro y demás. Escondrijo rey, vale. El rey es la clave de reinas. Camino. El rey es la clave de reinas, que lo sepáis. Tienes sed. Vale, o sea, esa botella no me vale para nada. Porque es una patata. Así que toma una grande Toan y ala. ¡Sáciate!
amigo mío. La pluma de Dran nos va a venir. Nos viene que te cagas, así que me voy a comprar luego otra, porque si no. Madre mía. Echaríamos horas y horas de las mazmorras, ¿eh? Vale. Seguimos con Toan. Por aquí. Corcea. Buah, sí, es muy rápido, hay que tener cuidado con él. Vale, o sea, ya nos hemos pasado el nivel. Vale, eso es lo que nos hace pasarnos el nivel. Ya, básicamente, voy a ir. No sé si empezar a probar ya la espada del búho, empezar a costearla o hacerlo fuera de cámaras. Seguramente lo haré fuera de cámaras. Bien. Uso una llave del cofre. Ya la tengo. No quiero esa espada, tíos. Ya tengo esa maldita espada. Surtidor. Mapa. Por si acaso, no me fío. Un pan. Not bad. Bien. Se ha dado algo. Estoy para subir el ABS de la espada, Speed. No os penséis que por otra cosa. Perfecto. Joder, la sed, ¿no? ¿Cómo está en el barco? Está a tope, ¿eh? En el bosque no nos daba tantos problemas. Vale, cogemos aquí esta tabla y ya está. Bueno, ya está, eso digo yo. Nos falta un montón aún por descubrir. Vamos a probar la espada de. No, la espada del búho. Voy a probarla. Más que nada para subirla un poquitín de nivel. Quiero subirla para poder transformarla en una esfera. Y cuando la transforme en una esfera, podré acoplarla a la espada Speed. Madre mía, chaval, qué pepino voy a hacer. Vamos a probarla, ¿no? Uf, me da miedo porque. No, va buena, va buena, va buena, va buena. No va mal, no va mal. Madre mía, que estoy en toque, me la he jugado muchísimo. Pero va bien la espada. Merece la pena comprarla al final, ¿no? Vale, toma una tarta de queso y tranquilízate. Bien, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. Madre mía, la sed, chaval, no puede ser, ¿eh? No, ahora me lo dais. No puede ser la sed, no puede ser. Pero si acabo de darle hace nada una pedazo de botella, que flipas. Ya ves cómo no voy a tener más sed. Pero sí. Me quedo sediento. Viscoso. Vale. No es tan buena como la otra. Vale, me la dejo en un poquito. Vale. Vale, que suba de nivel un poquito. Bien, un agua y aquí una mierda, seguramente. Madre mía, cuánta energía me he comido ya, chaval. Bueno, voy a seguir con la espada, aunque la debería haber reparado. Es que no me fío. Vamos a usarla un poquito, ¿sabes? Para postear, más que nada. ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos ahí, ahí. No sé si despedir ya el capítulo. Seguramente lo despediré ya, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Me estoy quedando sin agua, pero me da igual. Vale.
Si Yoshi. Si Yoshi va a terminar el nivel de ella solita. Cogemos el gancho. Usar para ir al nivel superior. Abandonar. Para el nivel superior. Vale, me creía que ya abandonábamos la mazmorra, ¿no? No, pero es para abandonar. Abandonamos temporalmente la mazmorra. Salimos a reinas. Ya estamos aquí en reinas. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si así no olvidéis dejar vuestro like. En la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de verdad. Os admiro a los que veáis la serie. Un abrazo. Hasta la próxima.